¿Qué tal, amigos? Buen día. Estamos aquí en otro video más. Extrañamente, la GoPro me volvió a borrar todos los videos que había hecho en esta última salida. Por ahí la llevé a ver si me los podían recuperar, pero me dijeron que pues no, ya el chip de tanto sacarlo y el adaptador pues se dañó. Había sacado cosas muy buenas porque por ahí llegué con el amigo Marco. De hecho, nos acompañó Chivo Platero, Chuy, Marco, y por ahí la invitación que recibimos por parte de amigo Horacio del pueblo aquí cercano al Cerrito de la Cruz. Encontré un lugarcito con tepalcate en una huerta. Estaba muy pequeño el área y llegando saqué un Carolus, al metro saqué otro, enseguida saqué una de 8 reales falsa, Marco sacó un mondadientes, saqué un anillo también con una pitufina muy bonito. Todo eso quedó grabado en la GoPro, pero desgraciadamente pues ya no lo pude recuperar. Ahí el video va a ser un poco corto, ya que los hallazgos fueron los que alcancé a grabar con el celular. Y pues bueno, ahí vamos a checar eso, qué es lo que está pasando con la GoPro. Y pues bueno, los dejo con estos hallazgos y espero que sean de su agrado. Tengo esta marca de 50 y... bueno, de 44, creo. Sale. Más acá. Ahí está la mano. Esto es... una cuatilla, ahí. Una cuatilla de San Luis Potosí. Creo que trae un cuarto y abajo trae el libro. Estado libre de San Luis Potosí. Y aquí trae como una monita, creo. Bueno, vamos a ver qué más sale. Venimos, amigos, al tipo de este palcate que hay aquí, tirado en el monte. Colores, casi toda la jarrito completo, también hay pedazos de vidrio, si pueden ver. Ay, nunca enfocó. Y por aquí se logra ver bastante, un montón de piedras que yo creo que eran las casas que vienen de acá arriba. Acabo de llegar aquí, pero ya parece que alguien ya había venido, porque ya hay unos hoyos y junto a los hoyos hay pedazos de que dejaron una lata o cosas así que sacaron. Y bueno, vamos a ver si nos dejaron algo por aquí. Por ahí anda el amigo Chuy, Chivex Platero. Por acá el amigo Horacio con sus niños, su familia, que se acompaña en esta ocasión. Aquí tengo esta marquita, me la da casi que al ras del suelo. 34, 35. A ver si lo puedo sacar con el pinpointer. Está bien suave aquí la tierra. Salió y se alcanza a ver algo. Aquí. Esta es una monedita de centavo monograma. Sí, centavo monograma. Se alcanza a ver el águila muy apenas, pero está muy, muy dañada. Pero bueno. Un talito monograma, no sale mucho, pero ahí va. Aquí podemos observar este montón de piedritas, todo eso. Es lo que era la casa antes, ya que todo el tepalcate va escurriendo hacia abajo, fue lo que me atrajo aquí. Pero solo saqué un dedal, de hecho no lo grabé porque la marca me la daba muy cortada. Es la mitad de un dedal. Vamos a ver si hay algo más.
aquí junto al amigo Marco. Por ahí anda bateando con su chafanquish. Miren lo que está aquí. Justamente me estaba platicando el de que el vanquish no anda funcionando bien. Y miren lo que acaba de salir aquí. En lo que él me platicaba, empecé a escarbar. Miren. Vamos a ver. Mira. Ay, qué bien. A ver, vamos a ver si es de plata o cobre. Creo que la marca me la dio. De hecho, me la dio buena. Ah, está bien lleno de tierra. Pues se me hace que es como de cobre. Lo voy a limpiar bien mejor y ya al final, si puedo y tengo chance, le pongo ahí de qué salió. Está enterito. Bueno, vamos a ver qué más sale por aquí. Miren aquí al ras del suelo, ahí se alcanza a percibir la puntita de flecha esa. Está bien lechecita. Estaba al ras del suelo. Ahí está. Prehispánica. Que me da una marca de 38-40, me parece. Ahí se ve algo, pero un botón o no sé. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Mira! Ahí se alcanza a notar. Es una de León y Castilla, pero está doblada. Miren. Le hicieron como botón. Ahí se alcanza a estar. De hecho, lo cóncavo que le hicieron está bien lechecito. Ahí se alcanza a distinguir. Ese es el castillito. Y el León bien lechecito, bien marcadito. Ahí está. Es la segunda monedita que tengo de León y Castilla. Bueno, vamos a ver qué más sale. Miren, amigos, el tamaño de esta medallita. Está ahí chiquitita. A ver si le enfoca esta cosa. ¿Se le ve algo ahí? ¿El número 13 o qué es la imagen? Ahí chiquitita. Vamos a ver qué más sale. Bien, amigos, aquí la que acaba de salir. Este, cansado. Un verdín. Verdín séptimo 1816. Está muy completita. Muy bonita moneda. Ferdín de medio real. De hecho, sí está muy, muy, muy enterito. Bueno. Vamos a ver qué más nos toca por aquí. Ferdín de medio real, 1815, creo, 16. Es que el sol me está encandilando bastante. Bueno, vamos a ver qué más sale.
ahorita este hoyito salió otra cosita, pero por la marca que me dio, vamos a ver qué es. Y monedita de plata, otra. Andamos de suerte. 10 centavos, 1906. 10 centavos resplandor. Se alcanzó ya la aguilita. Bueno, vamos a ver qué más. ¿Qué más nos toca por aquí? Vamos bien. ¿Quién les habló, Chivo? Ex platero. Quiere redimir su nombre. A ver. Y aquí sacó. Ya está bien aporreado. Sí, se le alcanza. Ahí se le alcanza a ver en la cámara. Aquí en la puntita, 1R. Un real. Y este es como. Sí, es como un Carolus. Nada más que ya se le ve bien aporreada la parte de enfrente. Como un Carolus, sí. Ahí está, Chivo. Chuy. Así como. Imagínate. Chivo ex platero. Bueno, ya Chivo platero otra vez. Vamos a ver qué más nos sale por aquí. Bien, amigos, vengo por todo ese caminito de ahí. Iba a bajar. Ese es un cerrito, este es para todo de bajar y se alcanza a notar. Vengo entre todo ese monte y te pude sacar estas cositas. De ahí nomás no alcanzo a grabarlas por lo de la GoPro entre el monte. Ahí se enfoca. Chispero, este pedazo de tajo de moneda, 2 reales falso. Los dedales, esa flecha que estaba tirada. Bueno, yo pienso que es una punta de flecha o de lanza, quién sabe qué sea. Arracada, medallita esta, mancuernilla, bola de mancuernilla. El anillo es apachurrado y este, más que están entre las ramas, así como se alcanza a notar en ese arbolito, al tronco ese, están ahí metidas, nada más que no alcanza a meter la cámara y la GoPro. Si la prendo, pues nada más apuntas de abajo hasta la tierra, y nada más las recupero y ya las voy poniendo para el final. Y bueno, vamos a seguir dándole a ver qué más nos sigue saliendo por estos lados. Bien, amigos, aquí al ras del suelo y se alcanza a distinguir esa monedita. Pero tiene la tierra bien pegada. Parece ser un centavo monograma. Sí, es un centavo monograma. 1906, creo.
Bueno, vamos a ver qué más nos sale por aquí. Este le veo como que es un pedazo de insignia. Se ve aquí el monito, luego las patitas y luego esto para acá, las patas como del caballo. Pero bueno, ya está, fue lo único que salió. Y bueno, es lo que yo le alcanzo a ver. A ver si, si es lo que creo que es, un pedazo de insignia. Amigos, me acabo de cruzar esa cerca. Bueno, venía de allá para acá. Y no grabé estas cositas. Ahí se alcanza a distinguir. Por ahí el dedal, la arracada esa. Dos anillitos. Este botoncito del caballito también aquí abajo. Dos. Parecen ser cuartillas. Dos cuartillas y el dedal. Nada más que pues como les mencionaba. Entre las ramas ya no alcanzo a entrar más que el talachito. Ya como estoy sacando la tierra, pues ya resulta que ya salió algo mejorcito. Pues bueno, vamos a seguir dándole a ver qué más nos sigue saliendo por aquí. Bueno amigos, fue todo por la búsqueda de hoy. Por ahí ya vieron las piezas que se recuperaron, nos fue bien de monedas de plata. Por ahí no grabé, el Chivo Platero sacó un resplandor de medio real también muy muy completito. No sé si ya no lo alcancé a grabar. Y pues bueno, eso fue todo. Y como les decía, pues hay una disculpa porque en la GoPro venían muy buenos hallazgos. Pero pues bueno, por ahí pasamos a perderlos. Nos despedimos y espero que haya sido de su agrado. Como les digo, les dejo con algunas tomas del dron donde fuimos a un casco de Hacienda. Por ahí los alrededores del casco, en las milpas había mucho tepalcate. Recuperamos algunas cosas, pero nos estuvimos cambiando así en varios lados. No fue nada más uno. Visitamos varios lugares y en todos esos lugares pues rescatamos varias piezas entre todos los amigos. Y pues bueno, sería todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.